El objetivo de Participa Córdoba es desarrollar procesos de control social en red en los cinco municipios PEDET del sur de Córdoba. Para este caso en específico, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierra Alta y Valencia. Este proceso de incidencia y de fomento del control social se hará a través de la identificación de dos problemas públicos en común en las áreas de salud y educación, o más bien en los sectores de salud y educación, a fin de generar incidencia a través de el desarrollo de cartas de compromiso. Esto a partir de un proceso articulado entre organizaciones sociales, entre actores sociales, la Corporación Sinergia Comunicaciones, y también se ha hallado un aliado muy importante, que es la Universidad de Córdoba, a través del semillero Los Nadies, que se involucran en este proceso de identificación de las dos problemáticas. Lo que queremos hacer a partir de esto es que las problemáticas que se identifiquen en cada uno de los sectores antes mencionados tengan características similares para desarrollar un proceso de control social en red. En este momento estamos adelantando una serie de actividades con el grupo Sinergia Comunicaciones, que a su vez tiene vínculos y relaciones que tienen que ver con la empresa o la entidad USAID, ¿sí? Se vienen adelantando una serie de actividades, de proyectos, de metodologías, en las que hoy estamos adelantando un taller de Cineforo, Justicia para las comunidades y etnias indígenas en el departamento de Córdoba. Queremos avanzar en estos procesos para también fortalecer el pensamiento crítico, y quizás a partir de este pensamiento crítico y de esta conciencia, mejorar y cambiar los territorios. Ese es un compromiso que tiene el Departamento de Ciencias Sociales con los grupos de investigación y en especial en la formación de nuestros semilleros de investigación. El semillero de investigación Los Nadies viene trabajando, realizando procesos de investigación, procesos de acompañamiento, eventos académicos, y eso es lo que nos ha fortalecido un poco este año, pues. Hemos realizado alrededor de unos 5 eventos en los cuales pues hemos convocado comunidades del Alto Sinú, hemos convocado población indígena, población Zenú, población Embera, y bueno, ellos encuentran en la universidad ese espacio en el cual se puede dialogar, se puede discutir y ante todo se pueden construir nuevos escenarios para el fortalecimiento y la consolidación de políticas públicas en la cual pues, el Estado colombiano puede invertir recursos, y también esa ayuda de cooperación internacional, en este caso de la USAID. Entonces, creemos que a través de la universidad estamos dando respuesta a lo que el pueblo está necesitando, y estamos precisamente de frente en las comunidades, acompañándolas y colaborándoles en todo este tipo de iniciativas y de proyectos que estamos seguros van a redundar en el mejoramiento de la calidad de vida.